Bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Avenger de 1986 de la compañía Greenling Graphics en lo que viene a ser el número 301 de la serie de juegos para MSX. Iniciando así el camino para la cuarta centena, que no está nada mal. Bueno, con esta alegre tonadilla. Tenemos el menú de, de inicio de lo que viene a ser la segunda parte del The Way of the Tiger. Que, que por cierto, es <laughs> un pequeño fallo aquí, pero bueno, al final lo he, lo he respetado porque no lo cambié en el momento de sortear los, los juegos, no me di cuenta. Porque evidentemente siempre intento que vayan correlativos los juegos que conforman una saga. En este caso tendría que haber subido antes el de Wild of the Tiger. Porque sí. Lo tengo terminado. Yo estoy en disposición de subirlo, pasa que no me di cuenta. Y al final, bueno, he decidido respetarlo porque ya había capturado la partida completa y todo eso. Ya he creado el vídeo. No he comentado, y aunque solo sea por respetar el... Más que nada que me da un poco de pereza ponerme y dejar el, el The Way of the Tiger ahí en, en reposo hasta sabe Dios cuándo que toque realmente. Eso y porque mmm, tampoco es que tenga mucho que ver... O sea, sí, eh, continúa la historia del The Way of the Tiger, pero tampoco... Tampoco lo continúa como, digamos, como sistema de juego. Es muy, muy diferente. El de the Tiger es un juego de esto de, de scroll lateral, vista lateral también. Y un juego más bien, un, una especie de beatmap, -em juego de, de lucha, vamos, uno contra uno y todo esto. Y este Avenger, pues, como podemos ver, pues es una especie de, de gauntlet hormonado o, o mejorado, en el sentido de que, esta vez sí tenemos un objetivo final, es decir, no es un paseo infinito por las mazmorras. En este caso el paseo va a ser por un castillo. Bueno, en este castillo vamos a tener que ir cogiendo diversos objetos para ir matando a tres demonios, que son las tres caras que vemos en la parte derecha. Eh, iremos cogiendo te digo diversos objetos con los cuales podemos ir matando y un último objeto que tiene que ser y que será el pergamino lo digo porque va a llegar un momento en la aventura que vamos a ver el pergamino que no lo voy a coger bueno, es por eso lo dejo para el se deja para el final es el último objeto a coger antes hay que coger los otros que nos permitirá como este objeto el amuleto de protección aunque parece una botella pero bueno cada uno le llama como quiere <laughs> cada uno le llama como quiere durante el camino, pues iremos también subando tesoros y tenemos los eh, shurikens. Iremos también cogiendo shurikens que serán muy útiles para, muy útiles, perdón, para acabar con determinados enemigos eh, a distancia con mucho menos riesgo. Luego también las llaves que nos permitan ir abriendo puertas y que también nos. nos eh, eso, también podemos ir cogiendo por el camino y e iremos gastando una cada vez que abramos una, una puerta. Bueno, como digo, en ese sentido es una especie de gauntlet por la vista y todo esto y por el desarrollo en sí. No es tan masivo ni de lejos como el gauntlet, pero conserva muchos de los aspectos del, del Gauntlet. Y además, los, hay que derrotar a los tres demonios en orden, tal cual los tenemos ahí. Bueno, otra cosilla es que las teclas, pues de nuevo, lo que si os acordáis no hace tanto se explicaba en el, en el Future Night, que eran a la, lo que eran las teclas a la inglesa. Digamos que al contrario de lo que solíamos hacer, mano derecha para la dirección izquierda derecha, mano izquierda, dirección hacia arriba y abajo, pues en Inglaterra muchas veces será al revés. En este caso, Q y W para izquierda derecha, P y L para arriba y abajo, barra espaciadora eh, para disparar, pero tenemos que hacer espacio más dirección, de otra forma no dispara o golpe, o sea, tenemos que pulsar espacio más dirección. Y la tecla número 2, el botón, o sea, la tecla número 2, el número 2, vamos, pulsar el número 2. Servirá para eh, rogar a nuestro dios, a Kwon, eh, que nos curará cada vez que le roguemos. Eso sí, es un dios con un poco de malas pulgas, con lo cual no lo hagamos muchas veces o muy seguido, porque el dios se mosquera y en vez de curarnos, pues nos mata directamente. Concretamente podemos pedirle que nos cure, además nos cura íntegramente tres veces. A la cuarta dirá que ya se acabó. Es decir, será algo así como las tres vidas con las que vamos a poder... Afrontar esta aventura. Ya digo, luego la, la barra de energía son las que vemos a la izquierda. Digamos que la de arriba, bueno, mejor dicho, vemos esas caras, la ¿eh? de la parte izquierda, una verde y una roja, rodeado de unos puntitos, ambas caras. Digamos que la de abajo es algo así como el total. Y la de arriba es, digamos, la energía de cada punto de abajo. Es decir, según se va bajando la de arriba, van desapareciendo puntitos en la de abajo. Cuando la de abajo se acaba sin puntitos, ahí se nos acabó la vida. Será momento de, de rogarle a Kwon ¿eh? que nos cure antes de que llegue ese momento. Luego, ya la estrategia de, de cada uno, de hacerlo ¿eh? arriesgando más o menos. Teniendo en cuenta esto que acaba de pasar ahora, por ejemplo, cuando los enemigos nos hacen daño, no se ve automáticamente reflejado de golpe. Es decir, imaginaos que un enemigo nos quita pues 8 puntos de daño de, si nos da un golpe. O sea, 8 puntitos de ahí. Pues en vez de quitar esos 8 puntitos de golpe va bajando. Va bajando poquito a poco, con tiempo. Bueno, bastante rápido, ¿veis? Ahora está bajando. No baja de golpe, ya digo. Y entonces, pues hay que tener un poco de estrategia y saber que tenemos ese pequeño margen en el que nos tocan y empieza a bajar. De tal forma que, que podamos maximizar lo más posible. Los juegos a, a Kwon. Que ya digo que este no es de los que pasan el cepillo en la iglesia, pero eh, sí que le toca un poco las narices andar curando cada 2 por 3 Se ve que va bien cada 3 por 4 porque a la cuarta es cuando le, le, le fastidia el asunto. O sea, sí, muy seguido de Quan pero tienes que ser un poco hábil. No le gustan los inútiles. Bueno, en otro orden de cosas. Es más que evidente que estamos ante otro port de spectrum. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, este, este port de Spectrum, además creo que nada más de una persona ya me lo había dicho en algún comentario de algún juego cuando me decía si podía. Si algún día subiría al Avenger y todo esto. Pues eso, este port dentro de lo que cabe, pues es un juego que se mueve más que razonablemente bien. Con lo cual, minimizamos ese, ese problema. Y digamos que la jugabilidad no desmerece. El espectro, seguro, es algo más rápido, seguro, sobre todo cuando cuantos más digamos enemigos en pantalla haya, que entonces va ralentizándose un poquillo, eso es inevitable. Pero como digo, siempre mantiene un nivel de, de velocidad más que aceptable. Más aún pensando en lo que tenemos visto por ahí delante y en algunos de estos otros juegos que se hacen casi injugables con esos, esas bajadas de velocidad cuando veis mucho movimiento en pantalla. Digo que este no es el caso. También es cierto que son gráficos más pequeñitos y también en toda la pantalla de juego. Pues está, está bastante pequeña. Está bastante pequeña. Tiene un pedazo de marco para, para disimular el hecho y los marcadores a ambos lados y abajo, como digo, ¿eh? con el tío dando un golpe de karate de esos que te cagas. Pero evidentemente eso está hecho para eso, para hacer la pantalla más pequeñita y, y hacerlo más fluido el juego. Lo cual, lo cual en este caso, pues, nos viene realmente bien. Porque para qué negarlo. Bueno, nos defendemos con patadas y puñetazos, ya vemos. ¿eh? Y con shurikens cuando los tenemos. Además, cuando matemos al segundo demonio, ese que tiene la cara verde, que parece que tiene un pelazo, el hombre, con ¿eh? la cabellera larga, pues nos dará una espada. Tiene algo más de alcance que nuestras patadas. Pero mientras los amo, no nos permitirá usar shurikens. Así que mientras tanto, pues los iremos acumulando. Bueno, otra cosilla que hay que tener cuidadillo, cuidadillo con al matar los enemigos. Vemos que cuando matamos a un enemigo hace como una especie de burbujita, hace como una especie de humillo. Algo así, lo vamos a ver ahora, creo que voy a matar a este, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Veis? Ese humillo. Pues ese humillo, como veis, yo siempre intento irme en cuanto, en cuanto golpeo. No siempre se puede. Si lo matáis justo cuando está encima de vosotros, pues ese mismo humillo no os deja avanzar. Más que nada que ya os había cogido el enemigo. Ese humillo también, como digo, quita vida. Por eso intento irme cada vez, que, cada vez que golpeo y cada vez que mato a un enemigo. Intentando eh, minimizar ese, ese daño. Bueno, y hasta aquí, pues más o menos la explicación del Avenger. Luego, eh, más o menos, pues intentar saberse dentro de lo que cabe el, el mapeado. O tener una idea clara de hacia dónde tenemos que ir. O usar una guía o lo que sea para... Para minimizar el número las vueltas que demos por ahí. ahí. Por ejemplo, que me estoy despistando otra vez y ahora por fin. Parece pues, sí, ahora ya encaramos. No, no encaramos viendo. No, aquí me estoy yendo por donde es. Exactamente. Vale, está buscando eso. En este caso da poco más o menos igual. Ahí está el pergamino, por cierto. ¿Veis? Ahí está el pergamino. Se acaba de ver en la esquina arriba izquierda. Se ha visto brevemente, pero sí, por ahí estaba el, el pergamino. Que es el objetivo final de, del juego. Y habiendo el objetivo final, y ya que tenemos tiempo, pues vamos a recuperar esa sana costumbre de coger las instrucciones y leerlas. Bueno, ya empezamos mal. <laughs> ya, ya diré por qué, pero ya estoy mirando a la derecha y ya, ya empezamos mal. Bueno, voy, voy a leer, voy a leer, voy a leer las instrucciones que venían en el formato estuche. De nuevo, en este caso tuve lo que es el... El formato estuche, que en, en, en inglés se le llama cram, como almeja, ¿eh? por, por eso, por la, el estuche que se cierra y abre como una almeja, supuestamente. Y entonces, como digo, pues tenía en formato estuche, formato almeja, ¿eh? <laughs> sí, haciendo traducción literal, y luego el formato de toda la vida, la, la jewel case que le llaman, o sea, la, la cajita esta de cristal, entre comillas. Entonces voy a mirar una cosilla primero. Porque lo que veía que estaba mal era que las instrucciones te daban uno. Sí, y en el otro también están tal cual no las han cambiado. Vale. Es que los controles están mal puestos en las instrucciones. Bueno, pues nada. Avenger para Spectrum, Anstrad y MSX. Vale. Bueno, la carga y tal. Vale. El juego. Habiendo terminado con éxito tu entrenamiento, estás ahora listo para vengar a tu padrastro y recuperar los papiros de Ketswing, que tiene el malvado Iaemon. Para calmar al dios Kwon, salvándolo del infierno eterno. Mira tú. Antes lo pongo verde y resulta que el tío está ahí, en el infierno eterno, sufriendo como un desgraciado, y aún tiene tiempo para curarnos. Y yo poniéndolo mal. Ay. Tu aventura comienza al lado del castillo Quench Heart. No sé qué es Quench, porque luego Heart es de corazón, o sea, con no, corazón. No sé si es una lo de Quench, no me suena de nada. Y debes encontrar la llave para poder entrar. Una vez dentro, debes matar a los tres guardianes del castillo, pero cuidado, debes matarlos de una manera especial y en un orden determinado, lo que os decía antes. Bueno, antes de proseguir un pequeño inciso, acabo de usar la, la cura de quon ya, ya te pone quon te ha restaurado, ¿eh? en inglés, y lo que os decía tres veces, este no es como Jesús que decía eso de tres veces me negarás. Y todo eso No, este, este lo que te dice es Tres veces me llamarás y a la cuarta te pego una hostia que te reviento Básicamente Este es otro, ya digo, otro tipo de dios No todos van a ser como el nuestro Como el, el Jesús Bueno, usa tus shurikans Así lo pone Con inteligencia Ya que una vez usados Ya solo tendrás tus puños para defenderte Bueno al ir progresando, puedes llamar al dios quon para reponer tus energías. Pero cuidado con su temperam temperamento, ya que se enfada con mucha facilidad. ¿Cierto? Para, te te ay, ay, por dios. para terminar el juego, debes coger los papiros y escapar del castillo. Digo, lo último, los papiros. Objetos útiles. Espada mágica, llaves, churicans, tesoro, palanca, guante de malla, amuleto, hechizos, un contenedor y cuerda mágica son los objetos que podemos ir cogiendo el tesoro puede recogerse para tener más posesiones, pero no seas demasiado av avaricioso, más que nada es entiendo yo, salvo pues que alguien me corrija, simplemente una forma de tener una puntuación en el juego, no vale para otra cosa que no te da llamada extra a cuón ni nada parecido luego los controles, pues eso pone Q, -A o P, lo leo tal cual no es que esté de acuerdo en el orden y luego la barra espaciadora el botón 1, la tecla 1 para pausa, la 2 para llamar a QUN, y si pulsamos 3 y 4 a la vez, anulamos la partida. Pero yo digo que está mal, está mal porque no son así los controles, ya os los había dicho antes: W, W, IP, y L. compatible con joystick, que son single 2 y tipo cursor, y hasta dmsx se puede jugar con los joysticks habituales. Muy bien. Copyright 1986, Link Graphics. Y como digo, pues el formato de estuchito es igualito que el de cintita, del de cajita, perdón. De ¿Eh? ahí venía la palabra cassette, que era cajita en, en francés, según tenía entendido, según me habían explicado en su momento. Y con esto, pues ya habíamos explicado lo que es el Avenger con su historia incluida. A partir de aquí, ¿qué queda? Pues lo que ya os decía al principio. Venga a menearse todos los. Entonces, el mapeado es bastante largo, ya veis que la partida aproximadamente serán de juego, de juego de menos unos 28 minutos, una cosa así. Ahora, con esto que iniciamos aquí, de iniciar también el proceso de, de carga y el inicio de carga del ordenador para que se vea con qué se carga y eso que me habían pedido y, 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 y espero haber explicado, en, explicado en, en el 300, que no me haya olvidado. Porque sí, eh, estoy grabando el 301 antes de grabar el 300. Como el 300 lo quiero grabar eh, a poco tiempo, va a tener todo fresco y, todo, y poder comentar todo lo que necesite comentar en ese 300. Pues eh, estoy, sigo comentando sin haber grabado el 300. Por lo cual, como decía, pues ahora eso he puesto el proceso de cargas del principio. A lo mejor resulta que ha habido una oleada de gente que ha dicho que no ponga eso y yo aquí sigo poniéndolo. Bueno. En el 300 habré inaugurado lo del proceso de carga, espero. Espero no olvidarme, espero no olvidarme. Y aquí pues también eh, seguiremos con la sección esta del kiosco, que también espero que no haya sido recibida negativamente y yo esté aquí haciendo el kiosco para que la gente no lo quiera. Que bueno, yo creo que es bastante interesante, supongo. Y además esto, como recientemente en Twitter hemos tenido más de uno y dos discusiones con el tema de del kiosco y todo esto, o sea, del kiosco de las revistas de la época y todo eso, pues por eso más de ahí vino a la idea más o menos. Y todo esto lo estoy explicando y seguramente ya lo había explicado en el capítulo anterior, en lo que tiene ir en desorden en este caso, o más bien reservar ese 300 para un momento, como digo, más cercano en el tiempo. Es más, seguro que cuando queda el 300, a lo mejor voy ya, no sé, por el 330 o 320 y pico comento, es lo que tiene. No. Tampoco de tantas pistas. Otro tesorito. Ya digo que tenemos 131. Y como os decía, pues no creo que tengan mayor. Mayor incidencia en el juego más que ser una especie de. De puntuación. Ya digo, cuando se llega al final del juego, ya lo veremos. Eh, te marcará el número de, de tesoros a la que nos hemos cargado uno ya. Hemos ido con el amuleto y nos lo hemos cargado. ¿Ves? La magia de. ¿De quién? Bueno, que hay que renovar lo de la tumba, la magia. ¿ves? Es que no, es que eso es lo que tiene esto, ya lo tengo dicho desde tener la pantallita pequeña. Me he perdido ahí una letra por el medio y ya no he podido traducirlo. Mira que soy inútil. <laughs> en fin, lo que os decía, cuando se termina el juego, pues dará la cantidad de, de tesoros. Tengo una duda, tengo una duda, porque por lo menos en esta partida, cuando llega al final, creo que recordar, antes lo vi, a ah, 234, creo que eran 234 tesoros. Te pone el número de tesoros y luego un porcentaje. Yo creo que el porcentaje siempre que acabes el juego es 100%. Da igual el número de tesoros que, que has cogido. Por pues cierto, tengo la espada. Ah, ¿os había, ¿Qué os había dicho? Después de matar al primero, después de matar al segundo. No, os había dicho el segundo, no. <laughs> ya veis. Ay. Mal, mal, mal. Después de matar al primero es cuando nos dan el, el, la espada. Y la espada la llevaremos hasta el segundo. Con ella lo mataremos al segundo demonio. Y después, avanzando, encontraremos. Otro objeto que vendrá a sustituir a la espada. Y ahí ya dejaremos la espada y usaremos todos los shurikens que hayamos acumulado hasta el momento. Porque tal y como os decía antes, cuando tenemos la espada no podemos lanzar shurikens. Con lo cual, pues los shurikens que cojamos se irán sumando y cuando dejemos de tener la espada, pues podremos usarlo y tendremos una buena cantidad. Como digo, tiene más alcance que la, la patada con la que contamos al principio. Lo cual viene muy bien, que tenga más alcance, bien necesario es. Pero ya digo que, hombre, lo mejor son los shurikens, que disparamos desde lejos, pero son limitados. Entonces, pues está bien. Bueno, ahí meneando la araña, es que ya no sigue. Claro, ahí acabo de hacer el idiota, y lo que quería era lanzarle un shuriken, pero evidentemente con la espada, pues no, no tenemos shurikens. Entonces eso, lo que os decía, que cuando lleguemos al final, pues nos pondrá la cantidad de tesoros. Y tengo la duda, tengo la duda de si ese 100%, es que me extrañaría mucho que hubiera cogido todos los tesoros y que no me hubiera faltado ninguno. Bueno, tampoco es, es que tampoco es tan laberíntico el juego, es decir, tampoco tiene tantos sitios muertos. Prácticamente tienes que, si no tienes que pasar por todas las estancias de, del castillo, poco le queda, o sea, pocos poco sitios van a quedar por no, no explorar. Pero ya digo, no por afán de conseguir un 100% ni parecido, sino que simplemente el mismo juego te, te va llevando. El mismo desarrollo de la aventura te, te exige pasar por prácticamente todos los. Todos los sitios. Si es así, es el 100% de los tesoros he conseguido todos, pues mira, eso que me llevo. Me va a, me va a valer de mucho. Mm, no sé, lo pondré en el currículum y ya os contaré. Eh, no, no vale <laughs> absolutamente nada Me da igual conseguir el 100% que el 10% de, de los tesoros El objetivo evidentemente era Pues terminar el juego Y ese sí que se Sí que se, se consigue Por cierto vaya cara de susto tiene El, 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 el demonio que nos toca ahora Lo curioso es que tiene el de abajo a la, a la derecha que tiene ahí tatuado en la frente Así de, de lejos me parece una tortuga como si fuera ahí en la parte central del caparazón, le salían las cuatro patitas y la cabeza. Pero claro, no quedaría muy satánico, porque tortugas satánicas. Mira, me ha matado el segundo. Ala Y ahora por Jacón Que debe ser el, el bicho ese de abajo a la derecha. Tortugas satánicas. Buen título para una película. ¿Os imagináis? ¿eh? Una especie de ovejas asesinas. Una. Y ahora tortugas satánicas. Bueno, no hace tanto hicieron la de Zombie, pero que tuvo su relativo éxito por la estupidez de la idea. De castores zombies. Bueno, realmente la película tan mala como la, las ideas. O sea, no. Es de estas películas que tienen gracia la idea. ¿Sabes? Es decir, es algo que para mí es bastante común. Eh... Hoy en día el cine. En el cine actual es bastante común en las comedias. Sobre todo porque esto realmente es una comedia, al fin y al cabo. Y es que tiene gracia la idea. Es decir, hay películas que, que la idea inicial, pues tiene su gracia. Pero después no saben cómo desarrollarla. Con lo cual nos quedamos en que el. Eh, sí. O sea, tiene gracia la idea inicial, lo de los castores zombies, pero luego el desarrollo, pues no. Pues es que no, 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 no no tiene mayor gracia ya después. O sea, se agota rápidamente. Eh, se agota la idea y, y ya no se ve cómo continuar el, el guionista o director, o ambos, o a lo mejor es el mismo, ahora no recuerdo, la verdad. Entonces, claro, al final es de esas películas que ves y, hombre, pues porque a uno le gusta ver castañas de ese tipo. Pero. Pero vamos, que, que si no habéis visto Zombies, pues no... Pues no, no, no... No tiene más... O sea, no, no os perdéis demasiada cosa. No os perdéis demasiada cosa. No, desde luego los Oscars no llevan no no. Para ese tipo de películas de gore y comedia siempre siempre nos quedará Tu madre se ha comido mi perro. O mejor dicho, Blinded. Esa siempre será la, seguramente la obra maestra de este tipo de, de cine. Lo que sorprendió en su época. Hasta en Canal Plus lo acabaron echando. Mira que era raro ver una película Gore en, en la tele, aunque fuera en Canal Plus. Y esa acabó hasta saliendo en Canal Plus. Fue una especie de. de, de pequeño boom en su día de, de Aquí en España, seguramente. Mucha gente la conoció, mucha gente empezó a ver Y. Y al hilo de aquello. Que recuerdo que hasta salió una colección de, de cine gore y todo. En, en los kioscos. Un amigo que tenía que alguna vez se ha hablado de él de, de, se llamaba Edgar que en el que jugaba yo gracias a él jugué mucho a la Super Nintendo Nintendo 64 que los que tenía él y el MSX también lo tenía con que cuando lo conocí ya el MSX ya estaba de muy muy capa caída ya llevaba un, ya hacía unos años que digamos que ya la cosa había se había ido y, y, y el tío la compró y más de una película estuvo viendo. Si yo de que ya no me gustaba el, el cine gore y tal, pero ahora tampoco es que me chiste f, f, especialmente, pero bueno, mejor dicho, sí, sí me chista, pero pero como en todos los géneros, o sea, en determinadas películas, más que el género sí, determinadas películas. Aunque es cierto que muchas veces, pues uno está aburrido y siempre se pone la típica película mala de terror, porque sabe que no le va a hacer pensar, vas a estar en a plano y si te quedas dormido, pues mira, algo que una siesta que te echas. Pues yo no soy de, de echar siestas, pero bueno, eso ya cada cual. Así que nada, me he quedado sin Shurikens y me voy a defender, defender a patada limpia y contra el señor este del farolillo patadón, toda la cepa la oreja, patadón todo el morro, y adiós a este también, al demonio este de, de Tasmania he venido a menos ahí, zasca, patadón y fuera va siendo hora de llamar a Kwon ya os decía que en la parte izquierda la, la cara roja, la cara de abajo digamos que eh, ahora me quedarían 1,5 de vida más o menos, ahora 1 de vida y estamos ya en el último sí, estamos ya en el último, y llamamos a Kwon para que nos vuelva a curar. Así que ya estamos otra vez a tope. De momento, no, no, no se ha enfadado y esperemos que continúe así. Toma patada. Ya veis que no es un acoso y derribo de los enemigos. Lo que os decía al principio, sí, un gauntlet, pero sin ese, esos generadores casi infinitos de, de enemigos que tenías que disparar, disparar, disparar y poco a poco, digamos que ganando terreno a los enemigos para llegar hasta el al generador y acabar con el generador para que no siguieran ahí avanzando. Otra cosa que no he comentado, mira, ya que estamos, ya que estamos, las champitas estas en el suelo son. Aparentan, o sea, aparenta mucho miedo, mucho miedo de que te vas a pinchar y tal. Pero ya veis que lo único que acabamos haciendo al final es. Más que nada nos paran. Porque tendríamos que pararnos justo encima de una. Y más o menos, ya veis que voy contra ellos, avanzo. Y ya, pues prácticamente ya se para él cuando tiene que pararse. O sea, no. No suelen estar de tal forma que estén consecutivas una que se levante y otra que no es. No es tampoco muy común, o sea, es más o menos ver un poquito el camino y avanzar. No son muy peligrosos, ya digo, no son, no son demasiado peligrosas las trampas, aunque son numerosos, ya vemos, y más que nada es el incorte tener que estar parando cada poco. No es que me pare yo, yo estoy yo sigo avanzando, pero cuando está el, el pincho levantado, pues... No tocas con ellos. Es decir, no es la, la típica trampa que solemos ver en los juegos, que cuando se levanta tú puedes seguir avanzando, los tocas y pierdes vida. No, en este caso no. En este caso son tangibles. Cuando están levantados, avanzamos hacia ellos y chocamos contra ellos. Y de tal forma que no avanzamos y no nos hacen daño. Por eso digo que no es tan peligroso. Bueno, aquí está el fenómeno, el último fenómeno. ¿Eh? Conseguimos aquí la herradura. ¿Mm? Y con ella, con esta reduda de la suerte, este amuleto, pues se supone que va a bajar eh, la potencia de los hechizos de, del, del Yacón, este o como se llama, yachón o como se pronuncia. Con lo cual, ahora sí, vamos a ir a por el pergamino, cogerlo e irnos. Básicamente, nos vamos a ir por donde hemos llegado. En eso el juego es muy lógico. ¿eh? No es esto que llegas al final y se da por terminado el juego. no Hay que volver, hay que volver, hay que volver a la, a la entrada. Pero ya os había advertido ya hace bastante tiempo, bastantes minutos, que habíamos visto el pergamino y no lo habíamos cogido. Con lo cual no está tan lejos de la salida como pudiéramos pensar. Es más, está aquí a la izquierda. Ahí tenemos al tío con el farolillo o lo que sea eso que lleva. Le damos una patada y entraríamos ahí y ahí está. Ahora sí que podemos ir a por él. Avanzamos y nos dice que debemos... Eh, debemos buscar la salida que será nuestro nuestra meta final efectivamente ya únicamente nos queda eh, llegar a la salida tenemos vida más que de sobre en este momento ya uno puede decir que el juego está terminado cuál es la única opción que nos perdamos en vez de ir para arriba vayamos para abajo y acabemos dando vueltas hasta perder la vida de otra forma por muy mal que lo hagamos no, no nos quitarán toda la vida Digo que el juego es generoso en lo que se, se refiere a la vida que nos ofrece para terminar el juego, más las tres curaciones de Kwon. Claro, yo cuando tuve el juego, que este lo tuve y tal, pues uno le daba a curar y, y siempre. Yo creo que al final siempre me acababa matando el propio Kwon. Primero me mataba Kwon, luego no quería usar Kwon, pero digo, porque a ver si se va a enfadar, porque claro. Como las instrucciones, te decía eso de que no le pidas demasiado, que, que se puede enfadar, digo tú, decía yo me cago en la mar a ver si lo voy a decir que me curia la primera llave mata. No, es a la huerta, Pero claro, uno cogía miedo, por eso, por la ambigüedad de las, de las instrucciones, que no daban un número concreto, no te quería dar un número concreto, pero al final ya veis lo de las típicas tres vidas. Ahí está, la puerta de salida. Ahora que tenemos el pergamino, salimos con la llave que nos quedaba. Y ya está. Ahora es Yachon o Yacón. Eh. Ahora es Yacón y no yo. Se refiere a Kwon ¿Quién eh, languidecer, languidecerá en el infierno? <laughs> Ahí está. Eh, objetos conseguidos 234. Completado el 100%. Le digo que no sé si se refiere al número de objetos o simplemente que hemos terminado el juego ese 100%. No lo sé. Yo creo que es más bien lo segundo. Pero tampoco podría asegurarlo. ¿no? Y con esta alegre tonadilla nos despedimos del juego y vamos a la otra sección. Volvemos en un momentito. Pues aquí estamos en la sección extra de, de Del kiosco. Que como os decía, pues uno. Tiene las ganas de, de explicar de qué va esto, pero se supone que ya lo he explicado en el capítulo anterior. Me eh, está pasando. Ah, vamos a guardar ahí la. Vamos a contenernos. Y vamos a, a empezar con la sección esta. Bueno. Eh, para este juego, evidentemente. El Avenger, que sí que tuvo salida en, en las revistas de, de la época. Ya os os he debido de explicar en el 300 que, que vamos a coger revistas de msx más la micromanía por la importancia que al menos yo entiendo que tuvo en su época y en este caso precisamente a la micromanía vamos al número 18 de la primera época y aquí se comentaba en la sección lo nuevo con su eh, aquí lo vemos su sello de recomendado micromanía con lo cual ya vemos que el juego pues, tenía una buena consideración, por lo menos para los redactores de la, de la revista. Aquí nos vemos las versiones Astral, Spectrum y MSX. Un par de capturas, y curiosamente aquí tenemos un par de capturas bien realizadas, y luego tenemos esta, que tiene toda la pinta, igual que esta. Esta, y bueno, esta ya un poco menos, pero. Sí, está también un poco bombada. De ser sacada directamente con foto ahí contra, contra la tele. Pero, pero supongo yo que esta sería mandada por, por Gvenlin Graphics. ¿eh? Capturas, digamos, oficiales. Estas pues, se las tomarían ellos pues, para rellenar, para que no nos quedara el texto o para no tener que ampliar el texto. Aquí nos habla pues, eso de que es la segunda parte del de The Way of the Tiger. Y es curioso, vamos a empezar a, a ver cosillas. Y que The Way of the Tiger lo considera como un simulador deportivo. Toma ya. Eso es para que veamos la, la diferencia. Y cómo se consideraba en la época. Digo que en la época seguramente no nos parecería nada extraño eso de simulador deportivo. Porque, desde luego, Bitmap em o juego de lucha o uno contra uno, lo que fuera, seguro que no lo íbamos a ver, porque no existía tal definición, al menos en nuestro en nuestro país. Ya nos dice que es una aventura arcade. Esto también es curioso porque luego, en las... yo cuando empecé a leer la mitología en la segunda época, pues diferenciaba entre aventuras y arcades. Esto sin embargo es una aventura arcade. O sea, arcades juegos de acción y aventuras pues con uso de objetos y tal. Ciertamente este juego tiene de, de ambas cosas. Tiene ambas cosas. Buenos gráficos, a poner aquí. reúne todos los ingredientes de un buen programa. Seremos el vengador de la muerte de Jaemo. Aquí creo que... En fin. Bueno, el tesoro se encuentra a en partir partido por toda la fortaleza, nos vamos a vamos a medio humanos, medio animales, ¿eh? de todo, de todo. Eh, lo dice como un programa... Avenger es un programa original, combina las marciales con una divertida aventura. Muy bien, resultado, muchas horas de paso. Bien. Reincide en lo que ya había puesto antes, digamos, se ve que aquí había que rellenar espacio y, y, y bueno, ahí lo entiendo, a la hora de, de escribir un texto, pues a veces tienes que repetir para, para poder, digamos, llegar al objetivo, al objetivo. Bueno, el laberinto de la fortaleza puede ir hasta el principio, pero no tardarás mucho en conocer el lugar exacto donde se encuentran las llaves que te permitirán acceder al tesoro. Procura honrar el camino, evidentemente. Si eres partido de las aventuras, estas de suerte, los gráficos, han conseguido una buena ambientación que te traslada de lleno a escenarios desconocidos, donde, como con contraste, aparecen seres de otro mundo, producto de no se sabe qué mutaciones. Y aquí ya la puntuación. Vemos que recibe en esta época, pues, mi cabanía. Eh, puntuado sobre 5. Y adicción, pues ya vemos máxima puntuación en adicción. Gráficos tres puntitos. Originalidad cuatro. Valoración en general un 4 sobre 5. Muy buena puntuación. Pasamos a la siguiente. Nos vamos en concreto al año eh, enero del 87. La otra era de diciembre del 86. Esta, esta es de enero del 87. Número 19. Siguiente en el cual pues después de haber ya salido como recomendado pues en la siguiente digamos que vaya a, a las páginas más importantes donde los juegos más importantes a juicio de micromanía, pues tenía una una un comentario mucho más ex extenso incluyendo solución del juego mapas etcétera etcétera en este caso pues Miller fue de esos juegos ya digo que Vemos que en pues tiene una gran consideración del el juego, llegando a las páginas importantes, como digo. Los enemigos, aquí poco nos va a decir porque no hay mucho a diferencia entre unos enemigos y otros. Este, existen muchos impedimentos para que llegues a tu destino. Muy bien. Por ejemplo, encontrarás muchas puertas cerradas a tu paso. Esto es en el apartado de enemigos, estos es peligros. En las puertas. Cada una necesitarás una llave. Y estas últimas son muy escasas. Si vas por encima de algunos de los agujeros que hay en el suelo, perderás llaves. Con lo que serán más escasas todavía. No me acordaba yo de esto. Esto, esto será verdad. No me acordaba yo de esto el juego. La fortaleza le llama la torre del corazón apagado. Según las situaciones no pone eso. No sé si es que en las instituciones en inglés lo ponen o lo he mirado. Pero bueno, la torre del corazón apagado. Muy bien. Ah, bueno, claro. Chu, claro, puede ser lo de apagado. Lo de... Claro, claro, de verdad que antes os, os había leído las instrucciones y no sabía lo que era lo de Chouken Heart. Chouken es apagado. Bueno, será algo así. Edificio fortificado, y luego el juego te va desganando más o menos y te va traduciendo los distintos mensajes que que nos iban a salir. Aquí nos pone lo de Quon, no busques todos sus poderes, pues si no Quon se enfadará, no te dice exactamente cuántas veces. Y aquí dice que Quon te da el primer mensaje: Sig the container to hold the poison blood of Neil. Eh, Busca el recipiente para guardar la sangre venenosa en el... Esa botellita es ¿eh? verdad que luego pone no sé qué, de un amuleto. Claro. Ahí fui. Efectivamente. amuleto of protection will inmune. El amuleto de protección te hará inmune. Muy bien. Es el siguiente mensaje. Se pareciendo, coger cuatro llaves. Cuadrante, no sé qué. Luego aquí abajo vamos a ver que está la, el mapa por esos cuadrantes para que te puedas fiar. Desde este momento no es inmune. Aparte de la magia, y puedes coger algún objeto más. te dará el siguiente mensaje. Habit of Leverage may be required to open the grills. Quizás sea necesario un poco de palanca para abrir la rejilla, la palanca famosa. El Linning for the Blood. Mata a Nil para conseguir la sangre venenosa. Steel de Encanted. Roba la rosa encantada de la sala de los monjes, que está en el piso cero, dice aquí. seek the Evil Above Sleeping Honoric. Honoric. Busca la rejilla que hay encima de Honoric el durmiente. Siguiente mensaje: La magia de la rectoría debe ser retirada de la cripta. Mira que bien, casi que tengo un traductor instantáneo aquí abajo en las profundidades del castillo. Bueno, esto es el mapa. Ya vemos con todos los detallitos: que si trompas, que si aquí enemigos o al sea, enemigo final. Este piso 3, si sí, este es el enemigo final, si no me acuerdo mal. Y te va diciendo ahí donde hay eh, la cripta. Eh, que nos sé decía si que tenemos que llegar aquí. Tenemos el. La, la leyenda que se suele decir, o sea, el, el texto para que sepamos está la sentencia mortal para Jaemon, lo que estaba diciendo, vale. Si sí, de Charm eh, busca el hechizo en la torre de Jaemon, en el piso tres concretamente, y ya de May, el fallecimiento de Jaemon ha hecho desaparecer el encantamiento de los pergaminos, lo que os decía antes, la magia de, de los pergaminos. Y lo último, es así que no pudo leer bien Tusic de Exit must be your final goal. Contra la salida será tu último paso, por lo que se decía volver a hacerlo y de paso, pues nos ponía un hermoso eh, cargador para tener vidas infinitas en versión Spectrum. Aquí tenemos, no lo especifica, pero por lo menos aquí no lo especifica, no, pero esto es eh, basic Spectrum. o muy equivocado, si sí, lo hago en comillas, comillas, vale. Y con esto, pues tendríamos a lo que es el Avenger en bueno, digo, a mí. Me encantaba esta, estas partes centrales, ya digo que re, re, leía y releía, y eh, solo los mejores juegos a la al juicio de los actores de megio podían ocupar estas páginas. Ya os digo. Los conseguidos, salvado tu dios te sufre eternamente en el infierno. Por esto, ¿cuánto te recompensará? Y mejor que vas a final por ti mismo. Lo acabamos de ver. Anda, inténtalo. Siempre tendrás la posibilidad de usar nuestros pokés. ¿sí? También ya digo que era bastante común ponernos el mapa y algún cargador de vidas infinitas o pokés para el que supiera usarlos. Pasamos a micromanía. Seguimos en micromanía, en este caso la número 21. Y en este caso, en la número 21, marzo del 87, versión MSX. Ahí está, específicamente. La misma, creo que la misma pantalla que habíamos visto ya. No, no es la misma, ¿no? Aquí tenían control Me he colado. Ya quería yo ir. Y... Pero no. Cuando apareció The Way of the Tiger, los fanáticos de las artes marciales disfrutaron como niños con zapatos nuevos, acabando con molestos enemigos. Primera época, por cierto. No, Piconía primera época, pero bueno, ya se ve. Y esto simplemente en esta sección, pues. Eh, la he digamos, listado porque eh, realmente el objetivo es darnos poques de vidas infinitas, de energía infinita, de llaves infinitas y el cargador, eh, el cargador completo para que podamos escoger realmente es el objetivo, o sea, bueno, este cargador tiene como un pequeño texto por eso también lo listaba por si había algo interesante y más que nada pues mira, cargador MSX, si alguno lo quiere pues en el número 21 de la primera época de manía. Y estos pokés que seguro se podrán meter de alguna forma en los emuladores en VMX nunca he probado. Tendría que, que probar alguna vez a hacerlo. Por lo menos para decir que lo sé hacer. Supongo que no ha de ser muy difícil porque tiene un buscador de, de pokés y tal, y será buscar las direcciones y, y modificarlas. Bueno, nos no vuelve a decir a es la segunda parte de este conocido programa, o sea, del The Wild of the Tiger. El objetivo de Avengers es vengar, por eso, por eso somos Avenger, vengador, ¿eh? la muerte de su padre, para recuperar de paso un antiguo, de paso. ¿viste? Ya, de, ya de paso, recuperamos un antiguo pergamino. Muy bien. Podrás demostrar tu habilidad y conocimientos en este tipo de arte enfrentándote a seres encantados con propiedades desconocidas. Aquí te dice que si no, lo tuyo no es el juego, pues o sea, las patadas y esto. Las patadas te va a peras, cuidado. Y la búsqueda por parajes desconocidos. ¿eh? Pues tenemos este cargador que nos facilitará enormemente el recorrido. Bueno, pasamos a la input MSX número 10 y aquí tenemos las artes marciales. Esto era una cosa, a lo mejor ya lo he comentado, pero por si acaso, esto era típico de la input al principio, que para ver el juego tenías que ir aquí, a lo pequeñito, aquí a la derecha, datos generales y entonces hay que aparecía ahí, título Avenger. Entonces decías, ah, es el Avenger, vale. No es de las artes marciales. Luego solo corrigieron en números posteriores. Bueno, otra vez Avengers, la segunda parte. Hemos de vengar la muerte de nuestro padrastro y recuperar los papiros de swing Tenemos la castillo de Quench Heart. O sea que Quench o Quench es apagado. Qué curioso. Una de dentro. Ta, ta, ta. Además de nuestro profundo conocimiento, lo que nosotros creemos por el castillo de Quench Heart, tesoros, amuletos, cuando estén en nuestra posición todos los papiros de no escapar del castillo. Muy bien. Este programa de Bien. Eh. Ya está. Sentencia final. No, sentencia final no, porque sí, <laughs> evidentemente. Que tiene como subtítulo The of de Tiger 2. Muy bien. O sea, repetimos lo que dijimos al principio. Seguimos. una mezcla de los juegos de artes marciales y los juegos de laberintos. Muy bien. Esta combinación de alpeón, dinamismo y un nivel de dificultad que no existían en su predecesor. La, pen, la pantalla se encuentra dividida en tres partes bien diferenciadas: En la inferior, nuestras posesiones, pa, pa, pa. el Izquierda, la energía. En el derecho, retrato de cada uno de los guardianes. Y en la parte central, que va cuatro partes, se ve a vista de pájaro el lugar del castillo donde nos encontramos. El movimiento del muñeco, protagonista, somos un muñeco, ¿eh? somos un pinocho de la vida. Es rápido y desenvuelto. Y los gráficos son de un tamaño menor que en el anterior programa. Bien, y esto permite que aparezcan más objetos en pantalla, lo que os decía antes. Para completar el programa se le han incorporado dos opciones adicionales como son la de parar el juego o anular la partida. Repitamos la frase. Para completar el programa se le han incorporado dos opciones adicionales como son la de parar el juego o anular la partida. Dato importantísimo. Arriba. Bueno. Aquí calificaban sobre 10 puntos, originalidad 7 puntos, interés 7 puntos, gráficos 8 puntos, color 8 puntos y sonido 7 puntos. Total, 37, notable. <coughs> notable. 37 puntos para un por. no está mal, no está mal. Aquí en el Chacampop, Pop, por ejemplo, 32. Y este que desde luego no es un port. El Mago de Oz, la aventura del Mago de Oz, 37 también. Dragon Wall también 37, era esto estándar. 42, el Farge 451 o de aventura. Bueno, nada, no vamos a comparar. Pues eso, input MSX que le da un 37, digamos que un 7,5 casi, 7 y algo, más o menos de media entre. Bueno, son 5 puntuaciones y 7,4, concretamente. Y por último, nos vamos al MSX Magazine número 20, en cual. En el cual, pues aquí tenemos en el comentario, a tipo juego, bien, distribuidor RB, formato cassette. Muy bien, a venir para aquellos adictos a los juegos de rapidez y misterio. Es sin duda uno de los mejores prototipos actualmente. No lo entiendo. Un prot prot ah, prototipo de juego de rapidez y misterio, vale. <laughs> Las bases de creación, este, este, este para mí que se adorna mucho. Sí, este se adorna, <laughs> se intenta adornar bastante para llenar aquí todo el texto, claro, hay que llenar todo esto, ¿eh? hay que llenar todo esto, y hay que darle aquí vueltos. Las bases de creación que han utilizado es como en todos los que hasta hoy en día hemos conocido, sencillas, pero esto no quiere decir simple y esto es la principal característica de este juego, ju este juego. El molde que pudiéramos decir han utilizado para crearlos es el de multitud de juegos de arcade aventura que nos inundan el mercado. Pero esto nos permite la posibilidad de ver antes de creer. Dios mío, cómo se adorna el fulano. ¿Quién es el autor? No lo pone. Seguro que lo pone por ahí. Bueno. Digo yo que pone la sección hecha por Pepito. El juego en sí tiene ciertas individualidades que le hacen característico y a su vez innovista en cuanto al tipo de gráficos, los cuales debemos destacar. Hagámoslo entonces. Destaquémoslo. Se adorna mucho este, este hombre mapa del juego no es extenso, en la que nos no presenta modo de croquis todo el escenario en que se desarrolla. Los laberintos y pasadizos de un recinto medieval configuran el escenario de la aventura, así un castillo. La principal diferencia que encontrado referido a esto es que las pantallas no son sucesivas cámaras de las, de las que pasas o no sales, sino la viabilidad de un recinto el cual tiene sus normas de entrada pero no de salida, tan solo de habilidad y velocidad. Chas, sí que es adornación. En fin, a ver, vamos aquí a las nuevas características del juego, que principalmente son el entretenimiento y con ello la variedad y singularidad, sin duda se encuentra en sus gráficos. Va, este destaca los gráficos. No podemos decir que sea una creación de las más avanzadas técnicas, pero sí de las más cuidadas. Bueno, cuidad, disponen, cuidadas. Dentro de sus posibilidades, un ejemplo de destacar dentro de los elementos gráficos que aparecen son unas pequeñas llamas de fuego que se encuentran en el suelo de los recintos y que nos impiden el paso, o sea, los pinchos. Vamos, creo que se, yo digo que se refiere a los pinchos. Bueno, no, la, los, es verdad, los suelos estos fluorescentes que iban cambiando de color, que necesitábamos un objeto para poder pisarlos. Eso, a eso se refiere solamente esos cambios de color. A esto le podemos unir la imaginación a la hora de crear los adversarios, su originalidad y sobre todo el color. Fuerte, pero que resalta aún más el juego. No haber el color que por ningún lado, no lo destaca. Unos consejos para jugar mejor: procurad ir bordeando la muralla de que los caminos por fuera del recinto son muy anchos. ¿Eh? Los caminos por fuera del recinto son muy anchos. Me da a mí que este no ha jugado demasiado. O sea, este no ha pasado de la primera pantalla, no ha llegado a entrar mucho en el recinto. Porque una vez entras, pasas casi todo el juego. Mucha paciencia si juegas con joystick. Este de los míos, con crees? Ahí está. Ahí lo, ahí, lo, ahí lo hemos visto. Bueno, no tengas problemas en cuanto a los peligros. En fin, vamos, que. O sea, la, la puntuación. Presentación 8. Claridad 8. Me llama mucho, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esta puntuación del MSX Magazine, esto de claridad. Rapidez 9, si tiene velocidad, y adicción 8, o sea, una, una puntuación de notable. Ya vemos que en este caso, las tres revistas, quizá la Input MSX, la, la más modesta, pero bueno, tal y como apuntó, en T27 está bastante bien. Puntúan bastante alto el juego, o sea, un juego de notable según ellos. Así que nada, esto ha sido el repaso a las revistas de, de la época enfocadas en el MSX y en por no decirlo, y la puntuación que le han dado a, a Avenger en su momento. Así que nada más, ahora sí que nos despedimos, esperemos que el vídeo os haya resultado entretenido, hasta otra.